Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos, después de mucho tiempo, en un primeras impresiones. Hace bastante que jugaba en el canal juegos indie, sobre todo, que poquita gente conocía, y sin más, pues jugábamos unos 20-30 minutitos para ver qué tal el juego. Y hoy os traigo Gunborg Dark Matters, un juego que la verdad que me ha llamado mucho la atención el tráiler, y no solo eso, sino que si os gusta, pues podríamos hacer algún que otro sorteo, porque el desarrollador me ha dado algunas claves extra, ¿vale? Así que bueno, no me enrollo mucho, lo estoy jugando con mando. Deciros que creo que este juego... os puede gustar mucho por el simple hecho de que también está en Nintendo Switch. Yo lo estoy jugando en PC, pero lo que más me interesó de este juego, pues, es eso. Que está en Nintendo Switch y sé que a muchos de vosotros os gusta, ¿no? Que sea portable, así que punto a favor de este juego. Vamos a ver qué tal, porque promete muchísimo. El primer contacto. Pista, todos los proyectiles se pueden parar, no me ha dado tiempo a leerlo. Vale, supongo que tendremos que pasar como siempre por el primer tutorial. Por ahora estilo gráfico, ¿no? Pues, la verdad, muy bien para lo que es. O sea, estilo pixel art, usa la R para mirar a tu alrededor. Vale, muy simple. Presión, madre mía, en cada juego me cambia la tecla de saltar, macho. Vale, presiona dos veces para usar el jetpack. De acuerdo, puedo saltar hasta tres veces. Qué pasada. Rompiendo las físicas, como debe ser, por aquí no hay nada. Dice que lo puedes activar tres veces, ya me había dado cuenta, pero muchas gracias. Bueno, vale, por ahora los controles son un poco raros, tengo que deciros que no es algo a lo que esté acostumbrado a ver. Mantén pulsado para atacar. Vale, y... ¿pego a la misma velocidad si mantengo pulsado que si hago pip, pip, pip? Sí, es lo mismo. Mantener pulsado que dar golpe a golpe. Mantén pulsado R1 para usar el escudo. ¡Ostras, qué guapo! Oh, oh. Uy, cuidado que tienen que recargarse, ¿eh? Increíble. Esto tiene... sí, sí, eso hace daño. ¿A qué botón se saltaba? Aquí. Buah, es que esto es lo malo. De cuando un juego intenta innovar y cambiar un poquito los controles, le rompen a todos los jugadores los esquemas. Sobre todo a mí, que tengo un mando de Xbox, tengo el mando de la Switch, tengo el mando de la Play, tengo de todo. A ver, escudo. No sé si renta más devolverle o también le puedes hacer el combo, ¿sabes? Me confundo que flipas los controles. Voy a ver, chicos, a ver si por casualidad han pensado en eso y si pueden cambiar. No, efectivamente no han pensado en el tema de controles. No estoy conforme para nada con los controles. Lo siento mucho, ¿no? Por los desarrolladores, pero no son cómodos para mí de ninguna manera. ¿Cómo podría subir yo aquí? ¡Ojo, qué guapo! Y ahora cuidado con no matarme. Acabo de coger como un robotito de oro, ¿no? Que supongo que serán como las estrellitas del Geometry Dash. Es que les hago daño con el escudo también. Uy, va, pero párate tú, porque me han hecho daño. ¡Buah! Me han golpeado ahí, ¿eh? Vale, por ahora, dificultad, no mucha. Pero claro, estamos en el tutorial. Si fuese difícil ahora, apaga y vámonos. Bueno, pues... 5 minutitos de juego, 4. Me llama. Me entran ganas de seguir explorando a ver qué pasa. Acostumbrarme a los controles, ¿no? E ir por ahí destrozando. Rango A, perfecto. Supongo que el máximo será una S, pero como soy un manco y me han pegado un testarazo, pues no. Vale, segundo nivel tenemos el primer contacto, el túnel y es normal. Por favor, venga, vamos allá. No me gustan los juegos que te permiten cambiar de dificultad a mitad. O sea, si te lo pones en difícil, ya te lo pasas en difícil. A mí no me vengas con tontería. ¡Que se me olvidó saltar! ¡Madre mía! No va en broma, que cuando os digo que se me olvida cómo saltar. Más, es que he perdido 2 vidas ahí. Veo que las armas se quedan en el juego. ¿Será que las puedo coger? Ven, ven, dispara. Por aquí no puedo hacer mucho, ¿no? Toma. ¿Veis que se quedan como aquí en el suelo? Nada, 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 chicos. Es que no me acostumbro. No me acostumbro a los controles. Segundo intento, venga. Le devolvemos todas las balas. Buah, son teledirigidas, ¿eh? O sea, que eso te mete como no corras del mapa. O sea, como no te vayas de su alcance. Venga, le cubro con una, salto y para adentro. Cubrimos. ¡No! ¡Hola! 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 ¿Cómo he hecho esto? ¿Qué dice? Y la tiro. No, 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 qué horror de controles. Por ahora, jugabilidad en tema de controles, pésimo. Está guay el juego, mucho.
pero controles muy, pero que muy malos. O sea, de verdad que es que se me olvida hasta cómo saltar. Vale, se coge al R1, no me han enseñado nada en el tutorial. No sé si debería de saberlo, pero ahora sí está más guapo esto. Venid, venid a por mí, pero con la cara destapada. Toma, chaval. Ojo, párate tú, que por aquí... Bueno, acabo de tirar el arma sin querer. Nada, 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 chicos. Es que son horribles. Son horribles los controles. Que se preparen, que he cogido un arma. Buah, venga. Ahora vas y lo tuiteas, macho. Venga, vamos a ir a por ese easter egg, aunque la palme en el intento. Perfecto, lo tengo. Disparamos con el arma teledirigida y que se encargue del resto. ¡Hala, tofunaos! No, está mamada, está mamada. O sea, está muy chulo esto de que puedas... O sea, ahora mismo lo único que está haciendo que no disfrute mucho, repito, mucho del juego, porque me parece increíble. O sea, no increíble porque hay muchos juegos de este estilo, pero es bastante entretenido. No sabía deciros qué lo diferencia del resto de juegos, pero se siente muy cómodo porque de verdad que he jugado muchos, muchos juegos así en 2D, de plataforma así. Tengo que decir que en la gran mayoría de casos son todos iguales, pero hay algo que no siento igual, que creo que para bien. O sea, me han mejorado hasta el arma. Quizá lo que hace que me llame la atención y que me entren ganas de seguir jugando, puede, o sea, soy sincero, puede que no sea el juego y que sea literalmente el hecho de querer saber controlar los controles, ¿no? La impotencia de no saber cómo funcionan los controles y de seguir jugando para aprendérmelos o algo. O sea, hay algo en este juego que... El escudo también puede ser. Nunca he jugado uno en el que tengas así un escudo tipo con el que poder ir avanzando. Además de que, repito, que los controles son malísimos. Pero pésimos. Hasta el punto de verdad de que me cuesta saber que... Mira, acabo de tirar mi arma sin querer. Pero está muy chulo esto, ¿eh? De poder coger las armas de los enemigos. Ven, dame esta. Esta la teledirigida, me encanta. Venga, ¿nivel completado? Sí, efectivamente. Ay, ah, me quería que me hemos sacado una D, macho. Venga, hombre, súbeme a la A. Perfecto, una A. A pesar de haber muerto 30 veces, mira tú por dónde lo hemos conseguido. Pues mira, vamos a completar, chicos, el tercer nivel. Vale, si os parece bien, y lo dejamos por aquí. Tampoco quiero hacer un vídeo muy largo del juego. Está bastante, bastante guay. O sea, es un juego entretenido para jugar. La verdad, no sé yo si me lo pasaría en mi tiempo libre, pero para acostumbrarme a los controles nada más. Es que estoy sorprendido porque ningún juego se ha atrevido a liarla tanto con los controles, ¿sabes? Bueno, ni yo me... Perfecto. ¿Y esto? ¿Cómo quieren que rompa? ¡Ah! Cogiendo el arma del otro. Claro. Cogemos esto y petamos eso. ¡Qué guapo! Vale. Vale, aquí... Uy, tira mi arma sin querer. Vamos. Triple salto. Vaya, hombre. Qué divertido es este juego, macho. Ahí está, ¿veis? Se puede explotar todo. Quiero probar una cosa, chicos. En vez de pegar tantos saltos... ¡Oh! ¡No! 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 Eso lo vi en el tráiler, cómo hacían eso. Tipo que cogían el escudo y lo usaban como para tanquearse parte del daño. No sé cómo explicarlo. Ahora lo intentamos otra vez. Aquí sí que no puedo. Voy a intentar romper esto. No, no se puede. ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí! Cogemos el arma y vamos a intentarlo de nuevo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué guapo! Aquí también, vamos a intentarlo. Increíble. Nada, 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 ya sé lo que lo hace único. El tema del escudo. Es una mecánica nueva que no lo he visto en ningún otro juego. Bueno, y también he jugado muchos, pero ninguno he jugado... Nunca le podía quitar las armas a los enemigos. Siempre era, che, tienes tus armas, las mejoras, pero... Sobre todo, encuentras núcleos, que es lo que... suelen tener este tipo de juegos, núcleos en el sentido de que vas explorando, te encuentras una plataforma, entras y yo que sé, desbloqueas una habilidad, no sé si este también lo tendrá, y las armas, ¿no? Las armas también se desbloqueaban ahí, no ibas por el mundo matando enemigos y robándole las cosas. Eso para mí pues es algo un poco más novedoso. Venga, vamos a subir para arriba y yo creo que estamos muy cerquita de completar el nivel. Esta es como la mitad del mapa, efectivamente. Un jefe, me gustaría pelearme con un jefe, chicos. Pues mira, solo hay que pedirlo. Primer jefe. Os voy a comentar porque los jefes en estos juegos no pueden faltar. Así que venga, vamos a darle una paliza. Veo por aquí un nuevo arma que la voy a pillar. Lanzallamas, qué guapo. Nah, pero está mamado, muchacho. No me deis algo con lo que one-shootear al jefe casi. ¡Que me quedo así! ¡Me quedo sin munición!
Me escondo. Tengo 3 vidas. Creo que me la ha dado algún enemigo. O sea, con el lanzallamas le he funado al pobrecito. Bastante sencillo, chicos. No, cero dificultad ahora mismo. No quiero hablar. Vale, porque todavía me pueden matar. Me la pueden liar parda. Pero es más, es que voy a pasar de... No. ¿Para qué hablas? Si es que para qué... Nada. Si es que siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Que hablo y entonces es cuando la palmo. Y me da. Venga, sí. Me da tu tía. Porque el bicho este no. Dame. Me voy a funar con el coso este. Me voy a guardar un poco de munición para matar a todos estos. ¡Y me mata! ¡Oh! Se me olvida que puedo cubrir. Melón, ¿quieres un melón? ¿Esto lo puedo cubrir? No. No, es que no me sé el botón. ¡Claro! ¿Y si le devuelvo sus proyectiles? ¡Dispara, dispara! ¡Ja! ¡Qué parguela! ¡Y sí, claro! Es que a mí eso se me había olvidado. La parte en que yo llegaba y bloqueaba sus proyectiles, a mí se me había olvidado completamente. Venga. ¡Vamos! Con la metralleta esta me lo funo. Está claro. Devolvemos esto, que no venga por mí. Y a tomar por saco el jefe. A tomar por saco su abuela, su tía y su madre. Con perdón, Venga, pues ya estaría. GG. Pues ya está, vídeo bastante cortito. Pero creo que hemos tenido suficiente para unas primeras impresiones. Dejadme en los comentarios si queréis otro vídeo más del juego. No, pues no creo que lo haga muy largo tampoco, pero no sé, un episodio por ver unos cuantos niveles más, ¿vale? Si veo que le dais bastante, bastante amorcito, comentarios y likes, pues subiré otro más y ya está. Y comentadme si os gusta este tipo de variedad, ¿no? Que son juegos que como tal no son muy pesados, porque no me paso la historia al completo, como puede ser Dying Light, ¿no? Que es un juego muy largo. Uy, la araña, no, esto me lo tengo que pasar yo. Pues nada, ni despedida ni leches en vinagre. Este creo que es el jefe, el otro creo que era un miniboss. De una, de una, chicos. Voy a speedrunearlo, ¿vale? Os voy a poner un... Bueno, me voy a callar y os voy a dejar que disfrutéis su nivel. Si no queréis... O sea, si queréis el gameplay comentado, pues pasaros un poquito más adelante, ¿vale? Donde comentaremos la partida contra el jefe. Pero quiero dejaros de un nivelito así, que lo disfrutéis con la música y con la banda sonora, que creo que es importante. Jefe, se viene el jefe. Ahora sí, me ha costado un poquito, tengo que deciroslo y estamos en el nivel 4 o 5. Así que sí, dificultad tiene. Quizá también he muerto muchas veces por el tema de controles, pero venga, vamos allá. Primer jefe y enterarnos un poquito de la historia. Así que nos has encontrado. Nadie puede escapar de la compañía. O sea, de la compañía de la empresa, dejémoslo ahí, Shugo. Tú lo sabías muy bien.
Vale, no me entero la historia, ¿eh? Os lo prometo. Mira, inglés de primer idioma y no entiendo qué dice el tonto este. Dice que eso es lo que lo trajo aquí, ¿no? El tema de la compañía, pero que no tiene sentido la historia, ¿no? Está así como un poquito. Ah, vale, parece ser, ¿veis? Que hay un pulpo que tiene un dinosaurio. Bueno, pues la chica viene a por el dinosaurio chiquito, que es la mascota del jefe de la compañía. Supongo que el calamar este, la araña, es una araña, trabajaba en la compañía. ¿Vale? Dice que se lo des y que podríamos hablar. Y dice, no. Si lo quieres, ven aquí, cógelo. Reto aceptado. Vale, no le hago daño por ahora, no voy a gastar munición. Quizá habrá que devolverle las cosas. Por ahora nada, ¿eh? Tengo miedo también de quedarme sin. Uy, me he confundido botón. Ay, Paco, quería cubrirme. Bueno, pues me toca devolverle proyectiles. Eso sí le hace daño. Vale, supongo que habrá que saltar encima y meterle en la cabeza. ¡Cuidado! Uy, eso te aplasta fijo. Venga, cada vez que lanza esa bola gigante, podemos tumbarlo del techo. También se pueden bloquear los disparos con la espada. Sobre todo cuando no interesa darle, ¿no? O sea, porque con lo que interesa golpearle son con los proyectiles tochos. O sea, los que saca de vez en cuando. Mientras tanto, solo esquives. O sea, no me puedo creer que vaya a ser más sencillo esto, chicos, que el jefe anterior. Bueno, que el mini jefe. No quiero hablar, ¿eh? Pero ahora mismo no le encuentro nada de dificultad. Otra vez al suelo. Golpeamos, 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 golpeamos. Perfecto. No sé cuántos golpes me ha dado tiempo. Creo que cuatro así. Tiene ya el casco medio roto. Espero que eso no significa que ya le vamos a matar. Entonces sería bastante decepcionante la pelea contra el primer jefe. A ver, esto sí que lo voy a bloquear, pero sobre todo para golpearles a los otros. Ah, no, no, no funciona. ¡Pum! Venga. Ven a por mí. Estoy ansioso. Rompemos con la espada y reventamos alas. Venga, ahora tiene que sacar el fusible láser ese. Ahora está mezclando ataques, sin más. Muy sencillo. Va, muy sencillo en el sentido de ataques del jefe. Son 3, 4 tipos de disparos. Y contra más avanza la dificultad, pues junta más a la vez. Y ya está, ¿ya lo he matado? Espero que no. Sí, pues sí. La pelea ha sido un poco decepcionante. Es el primer jefe. Tiene sentido que sea fácil, en teoría. Vale, bueno, he conseguido una B, tampoco puedo presumir. Una B plus, ¿eh? O sea, una B con escudito. Que eso es más facherito. Bueno, pues sí, cuatro niveles son los que hemos jugado. Está entretenido, ¿eh? ¡Ojo! Cuidado porque me acaban de retar. Me acaba de poner un logro abajo que ponía. ¿Te atreves con el desafío? Como diciendo. Sigue jugando. Y verás tú que se complica. Yo lo dejo en vuestras manos. Depende del apoyo y los comentarios que dejéis en este vídeo. Traeré una segunda parte. Y si no, pues no os preocupéis porque traeré otros juegos así de variedad de vez en cuando, ¿vale? Así que nada, chicos, yo con esta musiquita, que la verdad que la banda sonora está muy bien, me despido. Espero que os haya gustado. Como siempre, un comentario y un like se agradecen. Y nos vemos en el próximo vídeo. Quiero dar gracias a Frank Pancorvo, que está editando este vídeo. Y espero que hagas un trabajo excelente. Y mucho, mucho ánimo, Frank. ¡Hasta luego!